Ay, es una preciosura. Me lo mandaron especialmente de Italia. No, realmente es hermosa. Y sí, de alta costura, Mercedes. Ma, no es mucho. No sé, yo quiero algo más sencillo. Mi amor, un vestido con esta tela es perfecto para vos. Tienes razón tu madre. Esta tela es bellísima, hay que aprovecharla. ¡Antonia! Don Julio, ¿cómo le va? Ah, ¿qué dice? Buen día. Buen día. Estoy muy contento, muy contento. ¿Cómo no voy a estar contento? Si hoy viene mi hija con mi único nieto. Viene a pasar el día conmigo. Ay, pero mire qué lindo. Sí, lindo, lindo. ¿Sabe? Al pibe le gustan mucho las tortas. Ah. Acá hay una, esa que es toda de limón. Sí, ¿cómo? La de limón, todo limón. ¿Cómo se llama esto? ¿Limón pie? ¿Cómo se llama? Eso, algo de eso. Bueno, esa le gusta. ¿Sí? Ah. Sí. Muy bien, don Julio. Sí. Un lemon pie, entonces. Un lemon pie. Es que las hace usted, Antonia. Mire lo que me pregunta. Justo esta no. Todo lo hago acá, menos esta. Ajá. Sí. ¿No? Mucho dulce. No, yo no puedo. No puedo. La diabetes. Cuánta gente sufre. Sí. Bueno, sírvase.
Gracias. ¿Cuánto le debo? 12 pesos. Ah. 10. ¿Y seguida? ¿3 pesos suelto, don Julio? Gracias. No, gracias a usted y espero que lo pase lindo con la familia. Gracias, eso espero, eso espero. Ah, ¿a qué hora cierra usted a la noche? Bueno, inicia a las 8, pero hasta las 9 no voy a cerrar. Ah, por las dudas se nos acaba el limón pie, ¿no? ¿Otro café, Mercedes? No, gracias, por favor. Buen día. Hola. Hola, Fabio. ¿Qué tal? Hola. Hola, amor. Hola. ¿Y cómo durmió nuestro huésped? Bien. Hace una semana que lo tenemos a Fabio con nosotros. Se van a quedar a vivir acá hasta que se casen y estrenen su nueva casita. Ay, amor, hablando de lo de la casa, llamó tu mamá. ¿Pasó algo? No, no, no. Dijeron que fueron a verla, que está quedando hermosa. Que en un mes, mes y medio ya nos podemos mudar. Espero que sea así porque ya falta muy poco para que se casen. Todavía hay que hablar con el diseñador de interiores para definir el estilo de la casa. Comprar los muebles, que no es poca cosa. El jardín. Mil cosas más. Yo no sé si vamos a llegar. Ojalá sí, pero no sé. Ay, mamá, ¿cuál es el problema? Si la obra se atrasa un mes, nos casaremos un mes más tarde y listo. Sí, como si tu panza no creciera. Mira, cuando hay un embarazo de por medio, hay que actuar rápido y bien. Digo yo, perdón, ¿no? Que... ¿Qué tal si empiezo a tomarle las medidas a él primero? Está bien. Antonia, ¿cómo le va? Sonia, querida. Quería saber si le podía dejar algunos volantes, ¿puede ser? ¿De tus clases? Sí. ¿Cómo te está yendo con eso? Más o menos. Mi papá dice que hoy en día la gente casi no tiene ni para comer, menos para estar mandando a sus hijos a estudiar danza clásica. Cambia el mundo, pero ellos no cambian, ¿eh? Pero como yo siempre digo, prefiero no ser rica, pero hacer lo que me apasiona y jugarme por lo que me gusta, ¿no? Aunque mi propia familia no esté muy de acuerdo. Ojalá muchos fueran valientes como vos. Ojalá. Antonia, usted siempre tiene un look medio de bailarina clásica con ese rodete. Nunca se lo dije, ¿no? No. No. No, pero... Pero igual no, por Dios. No, 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 no. Lo que pasa es que me peino así para poder cocinar sin que se me venga el pelo a la cara. Ah, igual le queda muy lindo. No. Bueno, Antonia, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Adiós. Chao, Sonia. Hasta luego. Bueno, de ella me falta cintura, cadera, largo de falda y terminamos por hoy. Alina, ¿cuánto hace que no te medís la cintura? ¿Qué sé yo? Ni me acuerdo. No sé, no tengo ni idea. A ver, espera ahí. 66 y medio. Bueno, con esa medida yo creo que hay que considerar el corsé. Ya hablamos de esto. Sí, mi amor, pero yo no tengo cómo disimular tu pancita. Sí, pero no sé si un corset... A ver, cadera. 98. No, sí, hace falta un corset. Sí, sí, mi amor. Cuando yo me casé con tu padre, tenía una cinturita chiquitita así, de avispa. Y estaba embarazada de vos de 4 meses. ¿Pero qué hice? Me metí el corset, una ley en el casamiento. Nadie se dio cuenta que estaba embarazada. Cero escándalo, Fabio. ¿Fabio? Sí. Pobre gordo, está dormido todavía. Ahora sí, señora Carmen, terminé por el día de hoy. Mejor me voy a ver a Inés, así le entrego todo el material y empezamos lo antes posible. Bueno, bárbaro. ¿Y ustedes por qué no van a encargar la torta que deberían haber encargado ayer? ¿Ahora? Y sí, mi amor, Antonia hay que pedírsela con antelación. Hace unas tortas caseras riquísimas, pero necesita tiempo. Así aprovechan y salen todos juntos, ¿sí? Yo me voy a dar un baño de inmersión. Necesito tranquilizarme un poquito. Sobre la mesa del comedor te dejé la lista de los ingredientes de la torta. No va a ser de frutillas. Va a ser de chocolate y nueces, ¿no? ¿Vamos a discutir otra vez? Ya te dije. ¿Por qué no me dejas a mí, que yo de esto sé? O en todo caso, ¿por qué no le preguntas a tu novio qué quiere? Gordo.
Lo que quieras. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Sí, ¿qué necesitabas? Ah, quería encargarle una torta de casamiento. ¿Te casas vos? Sí, nosotros. Felicitaciones. Gracias. ¿Me decís tu nombre, por favor? Sí. Decime, querida. Sí, Alina. Sí. Sarsukade. Doble S en el medio. D. Gracium. Krasiun, así como suena. Díganme, ¿de qué les gustaría la torta? Sí, de chocolate. Y nueces, con mucho almíbar, 4 pisos. No, ¿sabes qué? Mejor dejémoslo de frutillas con crema. Dale. Frutillas. Y crema. Muy bien. Escúchame, vieja, ahora se van a quedar todos quietitos y me van a dar las platitas si hacemos rápido. Dale, dale, dale. La verdad es que vendí muy poco hoy. ¡Dale, no mientas, vieja, la concha de tu madre! ¿Cómo vas a vender poco? ¡Dale! Pero usted habrá 30 y pico de pesos. ¡Dámelos igual, la puta que te parió! 35 pesos. ¡Ah, mirá cómo me estás chamullando, vieja de mierda! ¡Dale, la concha de tu madre! ¡Dame lo tuyo también, dale! ¡Dale, pelotudo, dame el tuyo, dale! ¡Meteme un poco de comida en una bolsa si me voy a la mierda, dale! ¡Sí, mira, sí! ¡No te pido, por favor! ¡No, no lastimes! ¡Dale, vos también, Gil, que te quedas mirando! ¡Dale! ¡Dale, dame la plata hasta que venga la cara! Está bien. ¿Dónde está la caja fuerte? ¡Decime otra caja fuerte y nos vamos! ¡No hay caja fuerte en este local! ¿Cómo que no hay, vieja de mierda? ¡Sí, que caja fuerte, vieja, la concha de tu madre! ¿Cómo no va a haber? ¡Caja fuerte, ya le dimos todo! ¡Váyanse! ¿De dónde carajo estás o qué? ¡Que te huele la cabeza! ¡Flaco! Pará, en serio. ¿No ves? ¿No te dijo que no tenía? ¡Pero seré el orto, Gil, de mierda! ¡Por favor! ¡Vieja del orto! ¡Vale, vamos!